Manuel Cayetano va arribar a Barcelona desde Granada a los años 60. La verdad es que yo cuando llegué a Barcelona, pues esto se me vino muy grande y dije, yo tengo que buscar una montaña para poder respirar. Y entonces me busqué, pues dije, yo voy a ver si puedo coger y tener ovejas y cuando no tenga trabajo me vengo con las ovejas. Y eso ha sido toda mi vida. Ha passat la vida compaginant la feina de policia amb la de pastor. Ara ja s'ha jubilat i les ovelles són del seu fill, però no pot evitar sortir i guiar el ramat com s'ha fet sempre a la família. Una cosa que lo llevas de verdad, que lo llevas en la sangre, porque si no fuese por eso, imposible de tener ovejas. Y bueno, y esto va de padres a hijos y de hijos a padres. Es un trabajo muy duro, pero además es un trabajo que si lo ves es bonito. O sea, por lo menos para mí, que me gusta y que me he criado con ello y que es lo que me da vida. Actualment compta amb unes 400 ovelles i cabres. Durant més de 40 anys, el ramat del Cayetano ha fet una feina de prevenció d'incendis molt important per a Collserola. Las ovejas aquí están comiéndose toda la hierba que hay aquí ahora, que crece mucho, y para luego, cuando llegue el mes de julio, agosto o septiembre, pues la hierba no ha crecido y además está triturada. El Cayetano no és l'únic pastor de la serra, on hi pasturen fins a 6 ramats. Una imatge tradicional que, gràcies a Collserola, encara es manté a la Barcelona més moderna.